Buenas tardes, noches, no sé qué. Nos sentimos muy felices de poder hacer un pequeño reporte de cómo va la situación respecto a mi estado de salud. Primero que todo, queremos darle gracias a todos, a cada uno de ustedes, por toda la gran ayuda que han manifestado hacia nosotros, también por sus oraciones, sus palabras de apoyo, por su amistad. Ya este miércoles inicio un nuevo proceso que es el proceso de las quimioterapias y pues es algo también nuevo, algo nuevo que pues uno siente cierto temor de ese proceso, pero pues tenemos seguridad y la fe de que vamos a salir adelante en él. No sé si mi amor quieras hablar, que yo estoy. Bueno, mis hermanos, querida familia, muy buena tarde acá en Colombia. Ha sido un proceso duro, una ceremonia personal muy fuerte, pero también muy agradecidos porque ha sido un gran maestro de muchas formas. Estamos parados en un lugar desconocido. Estamos transitando por un camino que no conocemos, pero vamos con mucha fe en Dios y con la absoluta fe de que todo va a salir bien. Agradeciendo inmensamente a cada uno de ustedes que nos ha sostenido de muchas formas, con sus oraciones, con su pensar bonito, con su sentir bonito. Muchos nos enviaron videos que nos llenaron el alma y realmente fue un bálsamo para nosotros por sentirnos acompañados, sostenidos y amados. Muchas gracias por todo eso. Y pues hoy les estamos haciendo este reporte porque Dios mediante, el miércoles Florito comienza otro proceso dentro de este camino, que son 4 sesiones de quimio. Entonces, bueno, vamos con mucha fe y a transitar otro camino desconocido. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos. Dios los bendiga y estamos conectados. Gracias, gracias, gracias. Gracias.